Zero Best One con Gusto Bad gana Inkigayo el día de hoy. Hola Masters y bienvenidos a mi canal una vez más. Zero Best One ilumina una vez más el escenario de SBS Inkigayo con su mega éxito Gusto Bad y alzándose con su quinto win en este programa musical. Vaya manera de cerrar una semana de los music show o programas musicales coreanos con el impresionante programa que tuvimos de SBS Inkigayo, transmitido este día domingo 8 de septiembre del año de 2024 y hace apenas unas horas. Y es que al finalizar el programa se dieron a conocer las nominaciones para ganar esta emisión Inkigayo, las cuales eran Die Six, New Gears con How Sick, Zero Best One con Good So Bad. Como podemos observar, las nominaciones para ganar esta emisión del programa estaban ¡uf, que vamos! Es así que Zero Best One con Good So Bad se colocan en la posición número 1 del programa al obtener 5,739 puntos y dejaron a New Gears con How Sick en la posición 2 con 5,676 puntos y en la posición 3 está Day 6 con 5,462 puntos. Y es que Zero Best One ha demostrado su impresionante talento y carisma al ganar el primer lugar en el programa musical SBS Inkigayo con su último sencillo Good So Bad. Con una coreografía hipnótica, voz poderosa y una producción impecable, Zero Best One con Good So Bad continúan cautivando a su audiencia y consolidando su posición como uno de los actos más destacados del tiempo. Esta quinta victoria de Inkigayo no solo refleja el indiscutible talento y la dedicación de estos chicos, sino también el apoyo inquebrantable de todos sus fans, quienes han demostrado una vez más su lealtad al apoyar con todo y mucho más y asegurar otra victoria para Zero Best One con Good So Bad. Y es que Zero Best One continúan siendo una figura relevante en el panorama musical por su capacidad para conectar con el público a través de sus actuaciones en vivo y su carisma en pantalla. Zero Best One continúa en su ascenso meteórico hacia la cima de la industria del K-pop y dejando una estela brillante a su paso y prometiendo un futuro aún más brillante para estos chicos y todos sus seguidores. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y comparte. Les hablaron K-pop Master y hasta la próxima.